Sí, esa conferencia está organizada de tal manera que los participantes puedan hacer un rápido diagnóstico de cuáles son los carcinomas vasocelulares que se pueden tratar más fácilmente y cuáles son los que tienen más riesgo de recurrir o de dar problemas más tarde. Entonces, con un algoritmo muy simple se puede clasificar a los carcinomas vasocelulares de alto o bajo riesgo y decidir la terapia en base a esa clasificación. En melanoma yo creo que lo más vital es el diagnóstico y el tratamiento temprano, entonces revisar los márgenes quirúrgicos que cada vez son más estrechos y sobre todo para una entidad que se llama lentigo maligna, ha habido mucho debate sobre el margen quirúrgico que ahora debe ser más cercano a 1 centímetro, por mucho tiempo se hizo de 5 milímetros, ahora hay más evidencia sugiriendo que sea 1 centímetro. Actualidades en melanoma, sobre todo para tratamiento del melanoma metastásico, ya que hay nuevas moléculas que se pueden utilizar, están al alcance del dermatólogo en muchos países y que ahora el dermatólogo debe de estar actualizado en esas terapias para poder coordinar los servicios con los oncólogos. Y la plática sobre actualización en cirugía dermatológica es una revisión de los artículos más relevantes sobre un año, generalmente ahorita en esta plática va a ser del 2012 y del 2013, para que los dermatólogos generales que hacen un poco de cirugía estén al tanto de los avances que hay en los diversos cánceres de piel y algunas técnicas quirúrgicas, sobre todo de unas publicaciones en inglés que quizá no todo el mundo tenga acceso a ellas. Sí, las terapias que más se están utilizando son terapias que tienen como blanco algunas de las mutaciones que tienen los melanomas. En particular hay un agente que se está manejando mucho, que se llama verumafenib, que se puede dar oralmente y que tiene una respuesta de aproximadamente 40% en pacientes que ya el melanoma se ha metastasizado. Entonces es un gran avance, tiene sus limitaciones porque las respuestas son transitorias, pero es mucho mejor que lo que teníamos anteriormente. Hay muchos efectos adversos, pero no son tan severos como con las quimioterapias naturales, tradicionales.